Good morning, teacher. Good morning, Wilson. Good morning, everyone. Let me see. Good morning, Alejandro, Gina, Dustin. I hope everybody's okay and everybody's ready for today. Today's class, we have a small review of the three units we have seen previously. In order for you to be ready for next class midterm exam. Como les había comentado, cambiaron un poquito el horario de exámenes y el horario más bien de a partir de esta semana. Entonces, pues esta semana vamos a ver un poco del review y la siguiente semana empezaremos con el midterm exam. Let me share with you what I have prepared for today's class, okay? So everybody can see it. We are going to start with a small activity. Let me show you. So we can start making a small review about book. Here it is. You can see the presentation now. So first of all, we're going to start with some objectives. As I told you before, we're going to be remembering a little bit of the grammar we have talked to in unit 7, 8, and 9. So we can have a small talk and a small review of this grammar, so we can later make a speaking practice using the useful expressions we have seen in these three units. You will make a small reading class work. You will also have to develop an interactive worksheet, so we will be seeing how is it going to be later. And you are going, or we are going to end the class with a small Kahoot with a fast review of the grammar. So these are the main objectives for today's class. And I think we're ready to start with a small vocabulary practice. So look at this. We're going to play this word shake game. Have you ever played it before? ¿Ya han jugado este juego word shake, tal vez? Never, teacher. Never. It's very, very interesting. You're going to see the rules of the game just now. Let me project you the... Okay, now you can see the page. What are we going to do? Look at this. These are the rules. We're going to have 3 minutes, just 3 minutes, to make as many words as we can from 16 letters. So we're going to see on the screen 16 letters. The words must be between 3 and 7 letters long. So if we make, we find words with just 2 letters, for example, no or do, those words are not going to be valid, okay? So we have to think of words that go from 3 letters until 7 letters long. The spelling must be correct, okay? So we have to type, or in this case, I will have to type in a correct way. And you can use each letter only once. So if maybe on the screen we find just one A, we can use it once. But if we have 2 A's, we can use both in a word, okay? So later on, you're going to see how does it work, okay?
All the words must be on our Wordshark word list. So while you tell me, even if you decide to turn on your microphone and tell me aloud, or if you prefer to write on the chat, I will be checking so we can write as many words as we can in this game. How is it going to be the score, or how are we going to win? Well, all the words that are accepted are going to get some points. For example, if we make some three-word letters, we will get 1 point. If we make a four-letter word, we will make 2 points, and so on. So if we get to a seven-letter word, we're going to get 5 points. It's important to know that in this game, we cannot use abbreviations, people's names, or hyphen words. So now we know the rules. Do you have any question on how to play? ¿Hay dudas, tal vez, o preguntas de cómo vamos a jugar este juego? On the screen, ¿sí? En su pantalla, ustedes van a ver un cubo con 16 letras. ¿Sí? Vayan viendo esas letras y van ustedes a escribir, ya sea en el chat o con sus micrófonos encendidos, me van a ayudar con las palabras que ustedes encuentren. Entre más palabras nosotros veamos, más palabras nosotros logremos ingresar, pues más puntaje podemos tener. Acuérdense que las palabras tienen que ser de 3 letras en adelante. Let's start then. Ready? There we go. We have the words. ¿Qué palabras se les viene a la mente? Recuerden que tenemos 3 minutos. I give you an example. We can form noun. Podemos formar ya el verbo conocer. Now. What else can we find? Age, very good. What else? See, excellent. Okay, let me put this name. Change, me decían por ahí. Change. Very good, you're very good with the game, cage, and good. Okay. Game. Cage, excellent. Good. No podríamos ponerle porque utilizaríamos 2 O's y tenemos solo una. Known. Let me just erase this. Tampoco noun, pero sí podríamos utilizar now. Dance sad manager how. Very good. New. Where is the dance
Oh, we don't have are. Just manage. Okay, we got 19 points. Very good. So let me see in the chat because I couldn't type so quick. Se me dificultó tipearles rápido, principalmente porque había estudiantes que seguían uniéndose a la clase. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 words. Very good, guys. Thank you for your participation in the game. So as you could see, this is a very interesting way to practice your vocabulary. See how many words can you get. Maybe you can get more words in the next game. So this is a good exercise in order to practice vocabulary. So now you know. Y ahora ya saben a qué se refiere este word shake. Y hemos practicado un poquito al menos de vocabulario. First, now what I'm going to do, I'm going to make a very, very short and a fast review of what we have seen in the previous units. It means unit 7, 8, and 9. So can you remember what did we talk in unit number 7? When we just started classes. ¿Sobre qué hablamos en la unidad número 9? Perdón, número 7. Remember that we seen a little about this specific grammar. We were talking about comparative and superlative adjectives. So it gets a little bit difficult when we don't remember the rules to make these comparatives or superlative adjectives. But can you, you have on your screen, you have on the screen, you have the rules how to make it comparative and superlative. So we're going to remember a little bit of how to make these forms. Remember that so in some cases, you are going to be using some one syllable or monosyllable adjectives. For example, we have here old, you have cheap, or you have high. The principal rule we have is that when you have one syllable adjective, you are just going to add er or EST at the end of the adjectives to make them comparative or superlative. Remember? Si para ser comparativos o superlativos, recuerden que cuando teníamos una sola sílaba y queríamos comparar, añadíamos únicamente la ER al final del adjetivo. ¿Sí? En ese caso, nosotros estábamos diciendo. Por ejemplo, de old, que sería viejo, y si nosotros queremos referirnos a que algo es más viejo, utilizaríamos la terminación er. Es decir, for example, this notebook is older than
than this one. Okay, so we can use the adjective in a comparative way, just adding er, ¿sí? Para comparar, podríamos añadir la er al final cuando tenemos monosílabos, es decir, una sola sílaba los adjetivos. ¿Qué pasa con la forma superlativa? Recuerden que el superlativo es la mayor o la superior forma que tenemos. Es decir, no hay nada más allá del superlativo. ¿A qué me refiero con que no hay nada más aparte del superlativo? Aquí ya no tiene punto de comparación. Es decir, que por ejemplo, si estoy hablando de algo viejo y quiero utilizar un superlativo, me voy a referir a lo más viejo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, this town is the oldest of the whole country, ¿okay? Este pueblito, esta ciudad, es la más antigua, la más vieja de todo el país, ¿sí? Es decir, que no hay nada más aparte de eso, no hay nada más allá, o no hay nada con lo que se pueda comparar. A eso nos referimos. Y también cuando hablamos, pues, de monosílabos, no aumentamos er, sino que en este caso añadimos la terminación est. ¿Sí? Todo eso con los monosílabos. Pero ustedes, si ustedes recuerdan, dentro de los adjetivos, no solo tenemos adjetivos monosílabos como old, cheap, high, hot, big or thin. También vamos a encontrarnos con un par de adjetivos bisílabos, es decir, que tienen dos sílabas. Aquí tienen ustedes el caso de las palabras o de los adjetivos healthy, happy and noisy. Ok, y let me write it just here. Healthy, happy, noisy, famous. Okay, so here we have some examples of two syllable adjectives. ¿Qué pasa cuando nosotros ya nos encontramos con adjetivos de dos sílabas? ¿Sí? O también con adverbios, por ejemplo, slowly, ¿sí? ¿Cuál es la regla general con dos sílabas? Ustedes pueden elegir ya sea tener la terminación er, ¿sí? O añadir la palabra more antes del adjetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que no puede pasar en este caso? En este caso, ustedes no pueden poner las dos cosas en el adjetivo. Por ejemplo, digamos que ustedes dicen, quiero comparar, quiero decir que alguien o que mi mamá está más saludable que yo. Y por ahí me ponen, my mom is more healthier than me. More healthier. Eso no existe, estaría incorrecto, ¿ok? Gramaticalmente no podemos utilizar las dos formas. More healthier, more happy, air, more noisier. No podríamos utilizar. Tenemos que escoger ya sea una o la otra. Sería more healthy, ¿sí? Si eligen more, sería antes del adjetivo y el adjetivo va igualito, o sea, no lo tocamos. No lo cambiamos, no añadimos nada, únicamente la palabra more, ¿sí? O si ustedes gustan, pueden añadir la er del adjetivo, pero no tendríamos que escribir more en ningún otro lado. Es decir, que del adjetivo healthy, ustedes pueden utilizar healthier o more healthy, ¿sí? Happier or more happy. Cualquiera de las dos estaría correcta. Lo mismo sucede con el superlativo o la forma superlativa. Podemos utilizar the happiest, ¿sí? The happiest con la terminación IST, o podrían ustedes añadir the most happy.
Sí, let me just. Okay, the most happy. That would be the other case. Look at this. Tomen muy en cuenta que para formar los superlativos, no solo vamos a añadir la terminación est, ¿sí? Sino que estos iban acompañados del artículo da, ¿sí? The healthiest, the happiest, the noisiest, para formar el superlativo. ¿Y qué pasa cuando tenemos esos adjetivos que son súper largos? Por ejemplo, me refiero a palabras como elegant, generous, can be intelligent, beautiful. ¿Sí? Cuando ustedes tengan más de tres sílabas en un adjetivo, van a utilizar sí o sí la palabra more para los comparativos. More famous, more generous, more intelligent, more elegant, ¿sí? Nada de añadir er, sino que ya va directamente la palabra more antes del adjetivo. Y lo mismo para el caso de los superlativos. Utilizábamos, recuerden, the most, antes de el adjetivo. This is the most generous person in the planet. ¿Sí? La persona más generosa del planeta. Besides all of these rules, remember that in English we have some exceptions. And in this case we have some irregular adjectives. ¿Sí? Esto sería la excepción a la regla. Es decir, que no se forman añadiendo ER al final o EST al final, sino que pueden modificarse sus palabras. ¿Cuáles son esos adjetivos irregulares? Pues ustedes lo saben mejor que yo. Serían las palabras como good, bad, or far. Those are the most common irregular adjectives. So remember that if you want to say or if you want to compare that something is, it's good, ¿sí? Si queremos comparar algo bueno o dos cosas buenas, vamos a utilizar la palabra better. Better. So I'm better at maths than my sister. ¿Sí? Soy mejor en matemáticas que mi hermana. Estamos comparando, utilizando pues la palabra better. En el caso de que queremos hablar de él o utilizar un superlativo, es decir, que es lo mejor de lo mejor, vamos a utilizar la palabra the best. The best. This is the best pizza I have ever tried. Okay? Es la mejor pizza que he comido. Ese sería un ejemplo. Lo mismo para las palabras bad. El comparativo sería worse. Sorry, guys. Y el superlativo the worst. ¿Sí? Podemos comparar que algo es más malo que algo. Let's say this is worse. Virtual classes are worse than inside classes, for example. Sí. Las clases virtuales son peores que las clases presenciales, que es algo que he escuchado a mucha gente decir. Okay, there we have an example of worse. Y si quieren referirse a lo peor de lo peor, for example, this is the worst day in my life. Sí, este es el peor día de mi vida, digamos que alguien quiere decir eso. You are going to use the word worst. Okay, this is the worst day of my life. So, this is more or less what we have learned in this comparative and superlative adjectives in unit number 7. Now, we're going to make a small exercise so we can remember this grammar. And I'm going to ask you guys to help me with some
adjectives. So I'm going to ask some of you to write on the chat. Can you write on the chat some adjectives? Any adjective you can imagine. Ayúdenme escribiendo en el chat de Zoom cualquier adjetivo que se les ocurra. Okay, I have some answers. While you keep on writing the adjectives, I'm going to make a small chart on the screen. I'm going to read all your adjectives so I can write them. Vamos a ver, empiezo a leer sus adjetivos. Ok, creo que Steven se refiere a Lizzy porque Steven ya me ha dado el adjetivo incomparativo. Sí, very good. So here we have one. Very good. Bad. Different. Crazy. Excellent. Big. Hard. Young. Excellent. Raúl me dice tall. So let me see if I get it from the beginning. Cute, but lazy. Lazy, is it lazy? No, not lazy. She's not lazy. Different, tall, crazy. A small. I don't have that one. Small. Hard. Young, long, very good. Short, important. So we have short, important, sweet, fat, great, well, easy. We have handsome, very good, sad, excellent. Wow, you're very good at writing adjectives. Short, much, and much no sería un adjetivo. Más bien es un adverbio de cantidad. Old and quiet, very good, Patty. Yes, I don't have interesting. I have important. Very good. So interesting would be a good one. And let's make ugly. That's right. And just another one quite big. Let's write she is Thank you so much, guys, for all the words you told me. Gracias, gracias por todos los adjetivos que pudieron dar. Okay, so now, what are we going to do? I think we have enough space. Creo que sí tenemos bastante espacio. Voy a irles preguntando
de forma random la forma comparativa o superlativa de estos adjetivos. Okay, so we're going to see, vamos a ver cuáles toca. Empezamos con la forma comparativa. Alejandro, ¿podrías ayudarme con el comparativo de easy? Comparativo de easy es easier. ¿Cómo escribiría? Can you spell that, please? A-E-S-I-A-R. E-R, very good, easier. Thank you. Let's continue. André Carcelén, can you help me with the comparative form of the adjective bad? ¿Cómo nos quedaría el comparativo de bad, André? Worst. Yo escribo lo que me dices. ¿Así? No, worse, con la I. Exacto. Worse, very good. Yeah. Thank you. So, let's continue with the next. Just let me accept to your classmate. Comparative form of the adjective cute. Andres Guerra, can you help me with the comparative of cute? Cuter, C-U-T-A-E-R. Okay, thank you. Cuter. Let's continue with the comparative form of lazy. Cinti, Cinti Hidalgo, can you help me with the comparative form? Lazier? Exactly. So, do I write it like this? ¿Escribo así? No. ¿Qué debo cambiar? La Y. Por play. Exacto. Thank you. Don't forget that rule. No se olviden de esa regla. Cuando el adjetivo termina en Y, vamos a cambiarle por la I. Okay, so we have lazier. Let's continue with the next. Daniela Dibujes, can you help me with the comparative form of different? More different. Exactly. Thank you. What about crazy? What would be the comparative form of crazy? Can you help me, please? Diana Janet? Crazier. Okay, how do I write? Easier, right? Comparative form of the word big, Diana Bonilla. Sería bigger, con doble G. Exactly. Thank you. Con doble G. ¿Por qué aumentamos la doble G? Does anyone remember? ¿Alguien que se acuerde? Recuerden que ustedes tenían monosílabos, por ejemplo, hot o big, ¿sí? Que son monosílabos y tienen consonante, vocal, consonante, duplicábamos la última consonante. So, comparative form of the adjective hard. Doris, can you help me with sería harder. Con... Harder, very good. Darling, can you help me with the comparative of young? Younger.
younger. Let's see, Dustin, the comparative form of tall. Taller. Taller, excellent. Comparative form of small, Gina. Smaller. Se saltó una, teacher. Perdón. Se saltó long. Long, tienes razón. Let's see. Me salté. Wow. I just let me connect my computer because the battery is turning off. Thank you. So let me move. And I think I'm going to, where is it? Long. Okay. So the comparative form of long would be longer. And you were telling me the comparative form of small. Thank you, Gina. And let's continue. Giancarlos, can you help me with the comparative form of the adjective short? ¿Cómo decimos que algo es más pequeño? Short. Shorter. Exactly. Thank you. So would be shorter. What about the comparative form Jennifer Erazo of important? More important. Let's see the comparative form of sweet, Jimmy Andrade. Sería sweeter. Sweeter, very good. Algo que es más dulce que algo más. Comparative form of fat, George, Jorgito, ¿cuál sería? Fatter. Así. Con doble T. Exactly, double T. Thank you. Kevin, can you help me with the comparative form of the adjective well? Better? Exactly. Very good. Sí, recuerde que tanto good como well son sinónimos, es decir, que van a ocupar la misma forma irregular. Sí, son dos adjetivos irregulares. Ya sea que se encuentren con well o con good, de los dos adjetivos, y su forma comparativa será better y superlativa the best. Let's continue with busy. Madeline, can you help me with the comparative form of busy? Busier. Exactly, busier. We have the adjective handsome, Mafer, Mafer Jimenez. Can you help me with the comparative? ¿Me escucha, teacher? Sí. Yeah, more handsome. Exactly. Thank you. More handsome. More handsome. And Maria, can you help me with the comparative of sad? Sadder. Okay. Sadder. What about the comparative of old? Melanie. Comparative of old. Can you help me in this case? Let's see, Nina. Older. Older, thank you so much. Comparative form of quiet, Raul. More quiet, teacher. More quiet, excellent. More quiet. What about interesting, Patty?
More interesting. More interesting, very good. And the comparative form of ugly, Ronnie. More ugly. Okay, you can choose more ugly. Or you can also say uglier. And finally, we have stunning. Can you help me with the comparative, Santiago? More stunning? More stunning. Thank you so much. What happens with the superlative forms? So you were telling me all the comparatives. Now, can you help me with the superlative forms? Samantha, can you help me with the superlative of easy? Is easiest. Y est al final. Ajá, exacto. ¿Qué vamos a añadir a los superlativos para no olvidarnos? El artículo da, no se olviden. The easiest. Let's continue with the superlative form of bad. Can you help me with the form Steven Chavez? The worst. The worst. Okay, the worst. What about cute, Wilson? The cutest. The cutest. Very good. Let's see the superlative form of lazy. Can you help me, please? Melanie. The laziest. Exactly. The laziest. Once again, can you help me, Maria, with the superlative form of different? Most different. Mm-hmm. No te olvides del artículo. Okay. He must. The most different. Very good. So let's see what about crazy, Patty. ¿Cómo nos quedaría con el superlativo? The craziest. The craziest. Very good. Now let's see. Who? Kevin, can you help me with the superlative of big? The biggest. Excellent. Biggest. Don't forget to double the G, okay? No se olviden de poner doble G en este caso. Superlative form of hard. Jimmy Andrade. Sería hardest. The hardest. So let's see. ¿Cómo diríamos que alguien es el más joven, Jennifer? Jennifer. The youngest. Oh, Gina, can you help me with the superlative of long? The longest. Perfect. Superlative form of tall. Can you help me, please? Let me see. Dustin. Tallest. The tallest. Very good. So we have the tallest. Doris, what would be the superlative of small?
The smallest. The smallest. Very good. So, Daniela Dibujes, the superlative form of short. The shortest. So, Giancarlos, the superlative form of important. The important. Ajá, del adjetivo important, ¿cómo nos quedaría? Most important. Exactly, the most. The most important. So, Raúl, superlative of sweet, lo más dulce, ¿cómo dirían? The sweetest. The sweetest. You are the sweetest. Eres lo más dulce, les dicen a las chicas. Let's continue with Samantha. Can you help me with the superlative of fat? Sería best, the best. Ojo que estamos hablando de fat. Worst. The words. Una antes, Samantha, fat, gordo. Fattest. The fattest. Fattest, very good. So let's continue with the next. Steven, from Well. From Well is the best. These are the best students I have. Very good. So, darling, can you help me with busy? The busiest. The busiest. Very good. Let's continue with handsome. Andrés Guerra, ¿cómo nos quedaría el superlative, the handsome? The most handsome. Exactly, the most handsome. El más guapo, very good, the most handsome. Cynthia Hidalgo, can you help me with the superlative of sad? The saddest. Exactly. The saddest. Estamos hablando de la cosa más triste, ¿no es cierto? The saddest. What about old, Santiago? The oldest. The oldest, very good. And let's see about quiet. Wilson, can you help me with the superlative? Sería the most quiet. Excellent, the most quiet. Lo más tranquilo, lo más pacífico, ¿no es cierto? So, let's see the superlative form of interesting. Jimmy. Sería most interesting. Exactly, the most interesting. No nos olvidemos del... Let's continue with ugly. Mafer, can you help me with ugly? The most ugly or the ugliest? Or the ugliest. Very good. And let's end with stunning. ¿Cómo diríamos la cosa más deslumbrante, más maravillosa, Patty? The most stunning. Exactly, the most stunning. Very good.
So, I can see that you made an excellent job here building these comparative and superlative forms. Don't forget how to make them, because maybe if we have time, we're going to make a small speaking practice so you can use comparative and superlative forms. No se olviden de estos comparativos y superlativos. ¿Cómo formarlos? Porque son como un as bajo la manga cuando ustedes tienen la parte de speaking en la suficiencia. Y cuando ustedes les presentan una imagen y tienen que describir, si ven personas, invéntense un adjetivo y compárenla, aunque sea con ustedes. ¿Sí? Es una forma de ganar tiempo y seguir el hilo a la conversación cuando ustedes están en un speaking. Así que, ¿cómo formar comparative and superlative forms? Es muy importante. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre el uso o la práctica o cómo formar estos comparativos o superlativos, chicos? Any question? Today is your day. Hoy es su día de preguntas. Saquen todas las preguntas que tengan por ahí guardadas de gramática que se les pueda ocurrir para poder ir revisando todo eso y que quede un poco más claro antes del día del examen de medio semestre. So, that was more or less what we talked about grammar in unit number 7. Sí, teníamos un poco de la gramática de la unidad 7. Recuerden que también hablamos sobre get collocations. Recuerden que este verbo get es un verbo frasal. Sí, es un verbo que puede ir acompañado de varias palabras, sí, al lado. Y al momento de estar pues con estas palabras, cambia su significado. Nosotros teníamos que no es lo mismo, ¿verdad? O no significa lo mismo. Si ustedes me dicen teacher, I have just got hungry, ¿sí? Get hungry no es lo mismo. Por ejemplo, something happened with my Zoom. Denme un segundito que mi Zoom está un poco torpe el día de hoy. Ok. It's not the same if you tell me, ¿sí? No sería lo mismo o no significa lo mismo get hungry que get fired. Right? El uno significa tener hambre y el otro es que le despidan, ¿no es cierto? Que le digan chao. You are get fired. Que tampoco será lo mismo o que tampoco significa lo mismo si nosotros decimos get upset. Get upset ya sería enojarse. Vean cómo van cambiando o cómo cambia el significado de esta palabra get dependiendo de la palabra que tiene al lado, ¿sí? I don't got any, or I didn't get any clue. I didn't get any clue, ¿sí? No tengo ni una sola idea. Get a clue es tener idea. Entonces, you can find a lot of get collocations. Tenemos un sinnúmero de get collocations. ¿Cómo vamos adquiriendo un poco más de práctica o reconocimiento de estos verbos frasales? Mucho, mucho con la práctica y sobre todo escuchando. Van a encontrar gran cantidad de verbos frasales, no solo con get, sino algunos otros cuando ustedes escuchan música o ven series o películas en inglés. Y ahí van a reconocer un montón de estos phrasal verbs. So this was part also of unit number 7 grammar. We have as well the use of used to. Sí, este used to, si bien es cierto, el verbo use significa usar, sí, I use. Si ustedes lo ocupan en pasado,
como pueden ver en pantalla, con la forma used to, no significaría yo usaba solamente. ¿Sí? Si ustedes ven esta estructura, I used to be, I used to eat, es decir, este used to más otro verbo, aquí tenemos, if we use used to plus an infinitive, we will be talking about past situations. ¿Sí? Estaríamos hablando de situaciones del pasado. Específicamente cuando ustedes vean este used to, nos referimos a una palabra muy peculiar, muy específica del español. Es decir, yo solía. ¿Sí? Miren cómo cambia el significado. Ya no estamos refiriéndonos a yo usaba, ¿sí? I used, sino I used to significaría yo solía. Este solía nos da una connotación de que algo sucedió en el pasado, ¿sí? Algo que era usual en el pasado. Es decir, for example, look at this, we have a very clear example here. We have, I used to be very thin. I used to be very thin. Sí, solía ser muy delgadito. Sí. And look how is he today. Miren la diferencia con hoy en día. Now I am much stronger, nos dice, ¿no es cierto? Ahora soy mucho más fuerte. Y vemos esa diferencia, ¿verdad? Ese used to son cosas que uno solía hacer en el pasado. Can you help me? Don't forget that the structure is the same as a past sentence, ¿ok? La estructura básicamente para utilizar este used to es en el pasado. ¿A qué me refiero? A que si ustedes quieren decir, por ejemplo, yo solía ser, yo solía pensar, yo solía hablar, ¿sí? Utilizaríamos used to seguido de otro verbo. For example, I used to talk just one language before. I used to hate tomatoes. Tenemos aquí. Ojo que si quieren decir algo que ustedes no solían hacer en el pasado, o no solían decir, o no solían llevar, etcétera, etcétera, van a valerse del auxiliar en pasado. En este caso, didn't. ¿Sí? I didn't used to wear, I didn't used to speak. Ojo que si ya tenemos el auxiliar did, ¿sí? El use ya no va con la D, es decir, que ya no lo escribimos en pasado, sino en una forma presente. I didn't used to wear high heels. ¿Sí? I didn't used to wear high heels. Yo no solía llevar zapatos de taco. And the same if you want to ask. Lo mismo si quieren preguntar. Did you used to be good at sports? Sí, esta preguntita o esta estructura, did you used to be? Sí, ya es como esas preguntas cuando somos, queremos estar pero enterados de todo lo de la otra persona, como que somos un poco chismositos y preguntamos y preguntamos. Entonces ustedes le preguntan a alguien, ¿solía ser bueno en los deportes? Solía salir bastante los viernes, solías ir a bailar con todos tus compañeros de la universidad. Sí, es como que estamos pregunta y pregunta sobre cosas del pasado, ¿no es cierto? So, did you used to dance every Friday? Did you used to eat a lot? Etcétera, etcétera. So, this is the form of used to. Now, what I'm going to ask you guys is to write one sentence, just one sentence. Les leo solo una oración en el chat de Zoom, ¿sí? Utilizando esta forma, used to. Pueden utilizar ya sea de forma afirmativa, de forma negativa, o también pueden hacer una pregunta, como ustedes gusten. Vamos escribiendo entonces un ejemplo con used to.
¿Qué es lo que ustedes solían hacer? ¿Sí? Pueden escribir una oración al respecto. Pantalla, ustedes pueden ver incluso o pueden valerse de los ejemplos y la estructura para ver cómo podrían escribir una oración utilizando used to. Dianita Janet nos dice, I didn't use to eat chocolate. Very good. I didn't use to eat chocolate. Madeline me dice, let me see. Wow, everybody is writing. Excellent. Did you use to go to the cinema every weekend? Very good, Madeline. Steven, I didn't use to read horror books. Very good. ¿Qué es lo que yo asumo? ¿Sí? Cuando ustedes escriben una oración con used to, ¿sí? Están diciendo algo que solían hacer o que no solían hacer y hoy es lo opuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si Steven me dice, I didn't used to read horror movies, I assume that Steven now, yes, he reads maybe sometimes horror books, right? Es decir, que antes ustedes, por ejemplo, en el caso de Steven, yo no solía, me dice, leer libros de terror. Eso significa, o por deducción, uno asume, ¿no es cierto?, que ahora sí lee esos libros. Dianita también me decía, I didn't used to eat chocolate. No solía comer chocolate. Eso significa que hoy en día seguramente por ahí uno que otro chocolate sí se come, ¿no es cierto? Raúl nos dice, when I was a child, I used to watch a lot of television. Very good. Cuando éramos niños, ¿no es cierto? El tiempo no pasaba y podíamos ver horas y horas de televisión. Wilson me dice, I used to ride a bike. Perfect. Sí, yo solía, manejar la bicicleta. Seguramente ahora por X motivo ya no lo hace. Ok. Doris me dice, I used to participate in athletics competitions at school. Perfect. Samantha, I didn't used to listen to music when we were friends. Very good. Patty, I used to buy my clothes in that store. Gina, I used to dance folklore with my friends. Excellent. I used to go to my grandmother's house on weekends. Oh, that's nice, Kevin. Samantha, the car used to work perfectly. Excellent. Andres, I used to work for a walk in the morning. Great job. Maffer, before the pandemic, I used to go out with my friends to take photos. That's awesome. Diana Bonilla, I didn't used to cook in my house. Okay, that's great. And Maria, I used to swim every Saturday. Excellent job, guys. You rock. Very good. So I assume that this topic of used to is clear. If you have any question, don't forget you can ask anytime. Sí, acuérdense que pueden preguntar en cualquier momento si tienen alguna duda o pregunta o algo no les quedó tan claro. So, these were the main topics about grammar. Don't forget that we also check some phrases, some useful phrases when you go to the doctor. Sí, acuérdense que vieron un par de frases muy útiles para cuando ustedes estaban donde el doctor, cuáles eran sus síntomas, ¿no es cierto? Decir cómo se sienten y preguntar al doctor o que el doctor les pregunte dónde le duele, cómo, desde cuándo está así,
etcétera, etcétera. ¿Sí? En el libro ustedes también tenían algunas frases para pues recrear una visita al médico. So, I have just some phrases here. Aquí tengo yo solo un par de frases, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir qué es lo que tenemos. I have a cold, tengo gripe. I need a sick note, necesito, ¿no es cierto?, el certificado médico. My head hurts, me duele la cabeza. O I'm cold, tengo mucho frío. I feel sick, me siento enfermo. Entonces tenemos ahí un par de frases que podrían sernos muy útiles al momento de estar en la consulta con el doctor. Don't forget that, because you're going to make some conversations later on. Y vayan buscando por ahí sus notas sobre las frases de cómo ir al doctor, ¿sí? Porque luego van a hacer un ejercicio. Let's continue with unit number 8. So in this unit, we talk a little bit about the passive voice. Remember that this passive voice, we will use it when we don't want to know who made the action. Instead, we want to know who got the action or who received the action. That's the main purpose of this passive voice. Y lo más importante de la voz pasiva es reconocer no quién hizo la acción, ¿sí?, sino quién recibió esa acción. So, we checked in this unit how to make this passive voice. Sorry, guys. And the main structure, ¿sí?, la estructura principal para formar una voz pasiva es pues utilizar un sujeto, en este caso el sujeto que recibe la acción, ¿sí?, el verbo to be más el verbo principal en pasado participio, ¿sí? Ustedes vieron dos formas de passive. Hablamos del simple present passive y del simple past passive, ¿no es cierto? Es decir, cómo utilizábamos la voz pasiva para el presente y para el pasado. So, just as a review here, we have the structure of how to change from an active sentence into a passive voice sentence. Y aquí teníamos un par de ejemplos de cómo cambiar esta voz activa a voz pasiva. Y cómo íbamos moviendo de lugar todas las partes de nuestra oración para tener una voz pasiva. En este caso nosotros veíamos el ejemplo de they clean the offices at night. ¿Sí? Ellos limpian las oficinas en la noche. ¿Qué es una de las cosas más importantes cuando ustedes quieren cambiar de voz activa a voz pasiva? Lo primero sería reconocer el verbo. En este caso, ¿no es cierto?, el verbo que tenemos, el verbo principal, es la palabra clean, limpiar. Entonces, para formar esa voz pasiva, lo que vamos a hacer es preguntarnos quién recibe la acción de limpieza, en este caso de limpiar. ¿Qué cosas, objetos o personas son limpiados? And the answer we have just next, ¿sí? Justo al lado tenemos nuestra respuesta, que en este caso nos referimos a las oficinas. Sobre las oficinas, sobre este lugar, recae la acción del verbo limpiar. Es decir, the offices, ¿cierto? Las oficinas son limpiadas. Look at this, we have the verb to be, tenemos el verbo to be, más este verbo que teníamos acá que era clean, ¿no es cierto? Este verbo lo hemos transformado al pasado participio. Por eso tenemos
the offices are cleaned at night. ¿Sí? Nuestro complemento que va al final. So the offices are clean at night. Como ustedes podrán recordar, esta voz pasiva nos permite saber quién recibe la acción. ¿Sí? Eso quiere decir que no nos interesa quién ejecutó esa acción, sino solamente quién la recibe. Let's continue. So, vamos a continuar con un cuadrito en el que ustedes pueden ver cómo formábamos estas oraciones en voz pasiva, ya sea en presente simple o en pasado simple. Es muy importante, les decía, no olvidarse de utilizar para la voz pasiva el verbo to be. En este caso, miren, tenemos el verbo to be are, aren't o are para una pregunta. Y el siguiente verbo sí o sí debe estar en pasado participio. Mucho ojo con el pasado participio de los verbos irregulares. Y no se olviden de ese pasado participio de verbos irregulares. In this case, we have are sold. Okay. Organic vegetables are sold in this shop. Esa sería la forma en presente simple de la voz pasiva. Pero si ya queremos irnos un poco al pasado, ¿sí? Lo que va a ir en pasado simple sería el verbo to be. Por esa razón, ustedes pueden encontrar en las oraciones de la parte inferior el verbo to be was, ¿no es cierto? Podríamos utilizar was o were dependiendo de las personas que estemos hablando. Was o were. Was más el siguiente verbo en pasado participio. Was found, was written, ¿sí? Was driven, etcétera, etcétera. Mucho ojo con esto. La voz pasiva sí nos trae un poco de ya dificultad, pero es precisamente por el nivel en el que se encuentran. Remember that using this passive voice structure is a good way to avoid repetition. ¿Sí? Una excelente forma de evitar cometer o caer en la repetición, ya sea cuando hablan o cuando escriben, podría ser cambiar las estructuras. Es decir, ustedes tienen una idea y tienen unas 3 o 4 formas de decir lo mismo. Y en una de esas formas podría ser cambiar una voz activa a una voz pasiva. Y así no repetimos la misma oración todo el tiempo, ¿no es cierto? So this would be a good way in order to practice passive voice. In this unit, we also talk or we also used this for and since in order to practice these two time expressions for present perfect. So in order to practice, let me share with you a small exercise so we can complete the passive voice and these 4 instances. Okay, just give me a minute. Vamos a hacer un par de ejercicios que teníamos aquí en el libro que nos van a ser muy útiles al momento de practicar la voz pasiva. So I have unit number 8. Yes, here it is. Let me make it bigger. Sí, vamos a ir haciéndolo un poco más grande. Y ustedes me van a ayudar a completar, por favor. Déjenme proyectarles, así saben de lo que estoy hablando. There we go. Here we have some phrases. Sí, aquí tenemos un par de frases. Vamos a cambiarlas a voz pasiva. Sí, vamos a cambiarlas a voz pasiva.
ya sea en presente o en pasado, dependiendo de lo que nos pidan. Vamos a cambiar estas oraciones a voz pasiva y tenemos una gran ventaja. Listen, guys. Rewrite the sentences in passive. Use the highlight words as the subject of the sentence. Miren qué tremenda ayuda tenemos. En este caso nos dice, reescriba, ¿no es cierto?, las oraciones en voz pasiva. Utilice las palabras subrayadas, en este caso resaltadas, como sujeto de la oración en voz pasiva. Es decir, que ya nos están evitando preguntarnos, ¿no es cierto?, sobre quién recae la acción del verbo, porque ya nos están diciendo cuáles son los sujetos. Ahora, yo les voy a analizar el primer ejemplo, aunque ustedes son súper smart, súper pilas, y yo sé que ya cacharon cuál es la diferencia o cuál es la forma de reconocer si una oración es en presente o en pasado, en la forma de voz pasiva. Look at this. ¿Cómo me doy cuenta si debo utilizar el verbo to be en presente o en pasado? Muy sencillo. Mucho ojo a la oración activa. Sí, en este caso nosotros tenemos una oración activa. ¿Qué les decía? Paso número uno, reconocer el verbo, ¿verdad? Y tenemos aquí el verbo wrote. Ese verbo wrote, les pregunto, chicos, ¿en qué tiempo está? Mm-hmm. Very good. The verb is in past, right? El verbo está en pasado. Eso quiere decir que si voy a transformar esta oración a voz pasiva, por ley, mi verbo to be va a ir en pasado. Miren esa concordancia. Por eso tenemos aquí was. Entonces tenemos the story was. Ya tenemos nuestro verbo to be en pasado. Y este verbo wrote, que estaba en pasado simple. Recuerden que hay que transformarlo al pasado participio. Y es así que nos queda entonces, the story was written. Okay, so look at this. We have the story was written. Estamos cumpliendo con utilizar la parte subrayada como sujeto. Miren esta por acá. Tenemos el verbo to be en pasado porque el verbo principal estaba en pasado. Y este verbo también lo hemos transformado pues al pasado participio. Y completamos o complementamos con el resto. 200 years ago. The story was written 200 years ago. So, ¿qué hubiese pasado si el verbo wrote en lugar de estar en pasado estaba en presente? Write. Pues el verbo to be habría ido en presente. The story is written. Okay, esa sería la diferencia. So, can you help me guys completing these six sentences left? ¿Cómo nos quedarían las siguientes oraciones? La número dos. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Quién me quiere ayudar con la número dos? Volunteers. Voluntarios. ¿Cómo nos quedaría? Alguien me parece que ya escribió. Yes. Dianita me ha ayudado escribiendo en el chat. Very good. My car, ¿no es cierto? Decíamos que utilicemos ahí. My car was made in Germany. Great. My car was made in Germany. Mi carro fue ensamblado, construido, fabricado in Germany. Very good. Let's continue with number three.
that book, ¿cómo nos quedaría? Vamos, la número 3. ¿Cómo nos quedaría, chicos? How would it be? Maybe that book isn't sold in your country. Exactly. Thank you so much. So that book, empezamos con lo subrayado como sujeto, ¿no es cierto? That book. Miren, en la oración activa tenemos nosotros don't sell, ¿verdad? Tenemos don't sell. ¿Cómo lo cambiaríamos? Con el verbo to be en presente, ¿no es cierto? El verbo to be sería is. ¿Cómo teníamos acá el auxiliar negativo don't? Vamos a negar a este verbo to be. Isn't, entonces nos quedaría el verbo sell en pasado participio. That book isn't sold in your country. Very good. So, ese libro no es vendido en tu país. No se puede vender en tu país. Sí, en algunos lugares, más o menos como la restricción de videos de YouTube. Así que ustedes a veces entran a YouTube y algún video les dice, sorry, you cannot, or this video is not, isn't allowed in your country. Lo mismo sucede con algunos temas de libros. Hay algunos países en los que han sido vetados ciertos autores o ciertos temas. Sí, so that book isn't sold in your country. Ese libro no es vendido en tu país. Let's continue with number 4. People. People eat sushi all over the world. ¿Cómo nos quedaría esta frase en voz pasiva? Sushi is eaten all over the world. Exactly. Thank you. So, sushi is now the subject. So, sushi is all over the world. Let's move to number 5. The number one song. ¿Cómo nos quedaría? Ya tenemos el sujeto. The number one song. Is played on the radio every hour. Exactly. So the number one song is played on the radio every hour. Incluso podríamos añadir quién toca las canciones cada hora, ¿no es cierto? Porque por ahí nos dice DJs. By DJs podríamos añadir, pero en este caso no es necesario. Very good. Let's move to number 6. Somebody broke a window in the night. A window was broken in the night. Exactly. A window was broken. Very good. Let's continue with number 7 and the final exercise.
How would it be? The journalist didn't describe India very well in the article. Yo solo les voy a ir dando las pistas. Ustedes van a ser quienes van a formar esta oración. Mucho ojo con lo que tienen aquí. Miren, tenemos el verbo principal describe, describir, pero antecedido de un auxiliar didn't. Así ustedes ya saben qué tiempo es el que deben utilizar. ¿Cómo completaríamos? ¿Cómo nos quedaría? India wasn't described very well in the article. Very good. So, India wasn't described. Very good. So, India wasn't. Let me just add. India wasn't described very well. La India no fue muy bien descrita en ese artículo. So that's right. That's what we have in order to practice passive voice. Y hemos practicado un poco de la voz pasiva. Ya vamos recordando más o menos todo lo que hemos visto en las unidades anteriores. Vamos a avanzar un poquito y ustedes me van a ayudar a hacer un ejercicio súper rápido para elegir si utilizamos for o since. Recordando, claro está, que el uso de for lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de un periodo determinado de tiempo. Y since para referirnos al momento en el que empezamos a hacer algo en el pasado. ¿Desde cuándo empezamos a hacer algo en el pasado? Sí, recuerden que este since es muy específico. Es decir, que estamos hablando de años desde los cuales empezamos a hacer algo. ¿Sí? O de un mes en específico. O de un día en específico. O de una etapa importante específica, por ejemplo, cuando era niño o cuando una persona se fue, etcétera, etcétera. Esa es más o menos la diferencia entre for and since. So, can you please help me completing these 12 words with for or since? Miren, aquí tenemos ya un ejemplo. Nos dice, since last week. ¿Qué creen que utilizaríamos antes de a week? ¿Sería for a week o since a week? For a week. For a week. For a week. Very good. Por una semana. Ese es el periodo de tiempo que estamos delimitando. A long time. For o since. Four, that's right. Last weekend. Four last weekend since. Very good. Also Gina and Samantha. Thank you. So the right one would be since. 5 minutes. For 5 minutes or since 5 minutes? For 5 minutes. 4 or 5 minutes. That's right. 4 or 5 minutes. So, I was a child. Since I was a child, or for? Since. ¿No es cierto? Estoy describiendo desde que era niño. Very good. What about July? For or since? Since July.
since July, since. Estamos siendo específicos. Estamos dando ya el mes exacto. Since July. 1,000 years. Four. Very good. I'm reading all your answers. For 1,000 years. For yesterday or since yesterday? Since yesterday. Exactly. Since yesterday. 4 months or since months? 4 months. 4 months, por meses. He estado haciendo algo por meses, ¿no es cierto? Podría ser un ejemplo. 4 months. 10 days. 4 10 days. 4 10 days. 4 10 days. Very good. Let's see. I last saw you. Before or since? Since. Since, exactly. Thank you, Madeline. And Samantha, Melanie, and all the others. Thank you so much. So, since I last saw you. Don't forget the use of these words. Sí, no se olviden del uso de estas palabras. Y generalmente cuando ustedes ven for o since, ya saben que están hablando o van a utilizar un present perfect tense. ¿Sí? No nos olvidemos del present perfect tense. Para acotar, es siempre importante recordar cuando utilizamos los tiempos, cada uno de los tiempos. Y en este caso, pues vamos a ver, hay algunos... A veces nos equivocamos con el uso del present perfect con el simple past. Sí, a veces nos confundimos un poquito. La ventaja es que el present perfect, siempre recuerden que es una actividad que inició en el pasado y continúa en el presente o puede continuar en el futuro. ¿Sí? Mientras que el pasado simple es algo que inició en el pasado y concluyó en el pasado. ¿Sí? Se acabó. No hay nada más que hacer. That would be the main difference between present perfect and simple past. So, until this point, guys, do you have any question? ¿Alguna duda o pregunta que les surja del tema o de los temas que hemos visto hasta el momento? Remember that in Unit 8, we talk about how to make apologies and how to accept those apologies. When you were asking for an apology, ¿sí? Cuando ustedes pedían perdón por algo, utilizábamos frases específicas. ¿Sí? I must apologize. Please accept my apologies. Please forgive me for my mistake. I am terribly sorry for this. Todas esas frases nos servían a nosotros para aceptar disculpas o pedir disculpas, ¿verdad? Eso fue básicamente el useful language que vimos en la unidad número 8. Moving to unit number 9, I'm going to talk about the first part of unit number 9 because some others are going to be explained by teacher Jenny. Okay, so just remember a little bit of the first conditional. Nos vamos a acordar lo último que vimos en gramática, que fue sobre el first conditional, el primer condicional. Y ustedes me dijeron, sí, en base a sus trabajos, que el first conditional lo utilizábamos para situaciones que tienen alta probabilidad de cumplirse, ¿sí? Es decir, es muy, muy factible que el hecho suceda. ¿Cuál es la estructura? No se olviden que los conditionals, porque este semestre me parece que vamos a ver algunos condicionales, los conditionals van a ir siempre pues como una unión de dos frases o de dos clauses. Se conocen en inglés estas dos frases como clauses.
two clauses two clauses that are formed with a specific tense. Si están formadas por un tiempo en específico. En este caso, el primer condicional o el primer paso para reconocer si estamos hablando de condicionales es ver si en alguna de las dos oraciones tenemos la palabra if. ¿Sí? Este sí es un sí condicional, es decir, estamos condicionando algo, va a haber dos partes, la condición y el resultado. So we have the word if, followed by a subject, followed by present simple verb. And in the second clause, you're going to find a subject plus a future simple with will. So that's why you're going to see some phrases such as, if the weather is nice, I will go on a picnic. Esa es la estructura de un primer condicional. Va a haber una frase con la palabra if, seguida de un sujeto, seguida de un verbo en presente. ¿Sí? ¿Y qué pasa o cuál va a ser el resultado? Pues el resultado va a ir con un sujeto más el verbo en futuro. ¿Por qué ve en futuro o cómo asociamos que es un first conditional? ¿Sí? Acuérdense que el primer condicional, muy alta probabilidad de que el hecho se cumpla. Es decir, si una acción que está o algo que estamos condicionando en este momento, en el presente, ¿sí? Es muy probable que suceda mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente año. Es decir, estamos hablando del futuro. Por eso también utilizamos esa estructura de futuro simple. So we have, if the students work hard, or if my students study hard, they will pass the exam, right? Esa sería el resultado, ¿no es cierto? Si mis estudiantes estudian duro, ellos van a pasar el examen. Mucho ojo que podemos jugar con estos condicionales. Es decir, que puede ir primero el resultado y después la condición. O primero la condición y después el resultado. ¿Sí? They will pass the exam if they study hard. Y así tenemos, o así funcionaría esta first conditional. Let me just make a small exercise with you so we can continue with teacher Jenny. So let's make a really small example. I'm going to share with you once again the blackboard. Les voy a compartir nuevamente la pantalla en blanco. Vamos a crear una nueva hoja. And I'm going to write some verbs. ¿Sí? Voy a escribir un par de verbos ahí al azar. Y ustedes van a tener que, o me van a ayudar con oraciones, ¿sí? Utilizando el first conditional, pues con estos verbos. Let's see, the first verb it's going to be cook. Then you're going to have the verb sleep. You will have the verb watch, the verb wear,
último verbo que les voy a poner para hacer. We have some verbs on the screen. Sorry. A ver. Let me just make a list. Vamos a hacer la lista. Ahí tenemos los verbos que pueden ustedes utilizar. Me van a ayudar, chicos, escribiendo oraciones con un first conditional, utilizando alguno de estos verbos que tienen que usar. Elijan un verbo y me van a ayudar con una oración en first conditional. ¿Podrían ayudarme con una oración con cook? ¿Cómo quedaría un condicional con cook? Si yo les digo, por ejemplo, exactly, Gina, that's right. Gina and Steven gave me two sentences with cook. Thank you. If you practice, you will cook a lot of delicious food. Very good. If you practice, let me just write to see the difference. You practiced, you will, ojo que también pueden utilizar la contracción, you cook, oops, a lot of delicious food or dishes. Very good. And the other one, la otra, la, el ejemplo que nos da Gina, nos dice, if I'm hungry, I'll have to cook. ¿No es cierto? Si tengo hambre, voy a tener que cocinar. Very good. How would it be with the word sleep? ¿Cómo nos quedaría un condicional con sleep? If I don't sleep, I'll be tired. That's right. If I don't sleep, I'll be tired. That's a good one. No se olviden separar las dos oraciones con una coma. If I don't sleep, I'll... If you sleep, you can drive better in the morning. Very good. If I'm tired, I'll go to sleep. Excellent, Gina. What about teach? Con enseñar. ¿Cómo creen que nos podría quedar una oración con teach? Exactly. If you teach me English, I'll pass my exam. For example, if you teach me, I'll pass the exam. Very good. What about with the verb play?
Tenemos ahora el verbo jugar. If I play soccer at night, I won't go to the party. Very good. If it rains tomorrow, I won't play tennis. Excellent. So let me just change or switch places so everybody can see that we can write both forms. Okay, so I won't play tennis if it rains tomorrow. En este caso yo le cambié de orden, puse primero el resultado y después la condición, que también puede pasar o pueden encontrarse con estas frases. I won't play tennis if it rains tomorrow. Very good. What about sing? Have you thought of a sentence in first conditional with this verb, sing? If I sing, it will rain today, for example. With sing, ¿cómo nos quedaría un first conditional? Okay, very good. So, if you sing tonight, I'll make it up to you. Very good. So, sing. Another one could be, I'll break a glass if I sing now, let's say. What about buy? Con el verbo comprar. Como suelen decir las mamitas, te compro el chocolate si te portas bien, ¿no es cierto? Si te portas bien, es un condicional. ¿Cómo sería? ¿Cómo harían ustedes un condicional con buy? Help me with buy. If you buy the ticket, for example, you will get on time. Y si compras el ticket ahora, if you get the ticket now, you will get on time. Vas a llegar a tiempo. O llegarás a tiempo, ¿no es cierto? I may buy a new PC if I save con V, ¿no es cierto? Save, yes. Much money, very good. If I buy that dress, I won't have money for the week. That's right, very good examples. So I see that you have idea, you have some idea of how to make this first conditional forms. Veo que están muy bien en la formación del first conditional. What about the verb watch?
Recuerden que watch podemos utilizar como watch TV, watch a film, watch a movie. ¿Sí? ¿Qué oración se les viene por ahí en mente? There you have an example. If you watch English movies, you will learn a lot of vocabulary. You will watch, ojo, darling, cuando te quieres referir a las telenovelas, tenemos una palabra en específico. Esta palabra novel se utiliza básicamente para los libros. Es decir, para el género literario referente a las novelas. Pero si queremos hablar de ver un programa conocido comúnmente en el español como telenovelas, sí, vamos a utilizar la palabra soap opera. So here I can say, you will see, you will watch in this case, your soap opera if you finish these snacks. Finish with the snacks. Esa sería otra posibilidad con watch. Let's see, I have another. Someone is saying, if I watch, sorry. If I watch that horror movie, I won't sleep tonight. That's a good one. That happens to me as well. Eso me pasa a mí. Si veo películas de terror en la noche, ya no puedo dormir. If I watch that horror movie, I won't sleep tonight. Excellent. With where? Con la palabra, con el verbo llevar puesto, ponerse, usar de ropa. We're gonna leave it just with the next one. Vamos a terminar ya con la última. La última frase o el último condicional sería where. If it is cold, you must wear warm clothes. Excellent, Jimmy. Very good example. So, if it's cold, you must wear warm clothes. If I wear this dress, my crush will fall in love with me. That's a good one, darling. Very good sentence. Si utilizo este vestido, mi crush, ¿no es cierto? Ustedes mejor que nadie saben el significado de esa palabra. Mi crush will fall in love with me. ¿Sí? Mi amor platónico se va a enamorar de mí. Okay, that's a good sentence. Thank you, guys. So this is more or less what we have as a first conditional. Do you have any question, guys, about this first conditional? ¿Dudas o preguntas del first conditional? Van a ver un poco sobre los verb patterns con teacher
Jenny, y yo solo les recuerdo que también vimos algunas frases para hablar por teléfono. Y acuérdense que teníamos dos tipos de lenguaje. Teníamos el lenguaje formal cuando hablábamos con gente que no conocemos, es decir, cuando llamaban a hacer preguntas o a reservar o a pedir algo, ¿sí? Y pues un lenguaje muy informal cuando conocemos ya a la persona que estamos hablando en teléfono. So remember, guys, that we have both forms. You can use formal language to talk in on the phone with people you don't know. And you can use informal language when you are talking with friends or with people you know previously. So you get some phrases in order to say who's talking and so on. Try to remember those phrases as well. That would be all with me until this point. If you have any question, you know, guys, I'm always happy to help you or to answer any question you have. From now on, you're going to start with teacher Jenny. Good morning, teacher. Thanks a lot. Hi. Hello, everybody. How are you doing? How's it going? Well, guys, today we're gonna see two topics. I'm not sure if the teacher confused a little bit, but well, I have to explain the first condition I do. And oh, sorry. If you no, don't worry. we have another activity to do that. But first of all, we are gonna play a game. Yes, we're gonna play a little game, which name is Stop. Stop is como in Spanish is como párame la mano. Yeah, so we're gonna play that game online. But first of all, I would like to know the people who's gonna play this game, who wants to play this game. And for that, the people who wants to play this game, I would like you to raise your hand in Zoom, of course. Entonces, si quieren jugar el jueguito de Stop, párame la mano, please raise your hand. It's gonna be online. Va a ser online. Raise your hand. Sí se puede, ¿no? Ah, no. Bueno, entonces podemos poner algo así. Yeah. Okay, Steven. Nobody else. Nadie más quiere. Okay, thank you. 4, 5, 6, 7. Who else? ¿Qué más? 7, 8, 9. And one more, 10. Well, let's just start with 10. So I'm gonna share the screen right now. Well, it's gonna be in English, of course. And first of all, we should choose the categories, because it's not like the normal stop. No es el normal para mano a mano. It's not the normal stop, as it gives different categories. For example, I can choose, instead of animals, I can choose a boy's name and also a movie, I don't think so. A body part, it could be. Things that can destroy, things you throw away. This one is good. Things you throw away es como cosas que botas. Things you throw away. Machines, board game, things in space, no. Things that use a remote, could be. In a city, here in a city, could be a city or a country, okay? So let's play this. And well, I'm gonna put 10. I'm gonna put 10 players. If anybody else wants to join,
what you will tell me for the next time. And now I'm gonna send you it. For this to Zoom, I'm gonna share this link to the chat. And when you join it, you will be in the game. So join the game. Enter to the link and join the game. Okay, the first is Pelican. I don't know who's Pelican. Remember your names. Bueno, se ponen random los names. Así que acordaranse de sus names. El mío es Okapi. I don't know what's that, but okay. Then we have Mantis. Dragonfly. Oh, I love dragonflies. A dragonfly es como una libélula. Go on. Cuando se unen los 10, podemos empezar. We can start. Oh, somebody go out. Alguien se salió. Okay. Hamster. We're 5. Come on, the other 5s. All the nicknames, I think, are going to be names of animals. I think so. But I'm not sure what's an okapi. It's a kind of giraffe. Ah, cool. 4 more. Enter to the link to start playing. Tin, tin, tin. Okay, who told me? Darling, did you enter? Diana? Who else were? A gorilla. Madeline, Steven, André, Estefanía. We need just 2 more. Just 2 more. Nine and 1 more to start. Oh, okay, we're gonna start. So I'm gonna stop sharing my screen and you will play in your screen. And we have to start with animal with the letter S. Oh my God. And spy. Así. Tenemos que ver tal vez algo en la pantalla porque está sin compartir nada, ¿no? No, you don't have to see because if you see, you're gonna see my answers. It has happened to me. Ya me ha pasado. It has happened to me because of that. Y de ahí, el primero que acabe le da a basta y se nos cierra a todos. The first makes a stop and everybody will close their session. Is the first conditional. Hopefully it's clear for everybody. And now I would like to hear you about the ways of learning that you know. ¿Sí? Las maneras de aprender que ustedes utilizan o que saben. Okay, so tell me the ways of learning that you know. You can chat, you can tell me. For example, one way of learning is to read a document. That's one way of learning. Which is another way of learning? Maneras de aprender, way of learning, ways of learning. Okay, I'm gonna name. What do you think, Maria Santin? Which way of learning do you know? Are you there, Maria? Yes, repeat, please. What ways of learning do you know?
¿Qué maneras de aprender conoces o has usado? What ways of learning do you know, María? For example, reading. What else? ¿Qué es eso? What's that? I didn't hear you. No te escuché. I didn't hear you. Okay, thank you so much, Maria, for your support. I'm watching videos. Yes, watching videos. Mm-hmm. Thanks. The next, tell me, Santiago, Santiago Cando, are you there? Yes, teacher. Okay, boy. So, which ways of learning do you know, Santi? Maybe watch videos or on English. Mm-hmm. Oh, yes. And reading books. Yes, thank you, Santi. Excellent. What about you, Jimmy? Jimmy Andrade, are you there? Jimmy, are you there? Okay. Well, tell me, what ways of learning do you know, Jimmy? You can text it, of course. Ya me quedé traumada con esa canción. For example, yes, watch videos, reading books. There are many other ways. For example, a course, un curso, a course in the school, online learning. There's a lot. What about you, Jennifer? Do you know any ways of learning? Or have you used some ways of learning for you? Repeat, please. Do you know any ways of learning? ¿Sabes alguna manera de aprender o usas alguna manera de aprender? Ways of learning. Yes, watching videos, listen to music in English with my friends. Yes, thanks a lot. And yes, it says see the teacher's class. Excellent. Claro, pues conectarse a las clases. I learn watching movies. Yes, me too. Yo también. I love watching movies. And if you watch English movies with subtitles, con subtítulos in English, even when you don't understand everything, incluso aunque no entiendan todo, even when you don't understand everything, you understand most of it. Lo entienden la mayoría. So that could be great. Okay. So yes, those are some ways of learning. Remember that we saw the last, I think it was, well, the last class, yes. And well, here we have some ways of learning. The first is about reading about a topic, as I told you, yes. Pues podemos leer acerca de un tema. I'm reinforcing this because the next week you will have the test and you should know this. So yes, reading about a topic, and also we have listening to, remember this one is cool too, listening to someone explain. Well, it happens to me. When I listen to my friends, it's like, I remember it more. Yo lo recuerdo más si escucho a algún amigo. If I remember a friend explaining me. Y tengo una amiga que siempre le gusta decir todo lo que es en la prueba. Entonces, como que ya. Then we have the group work. And also an online or with an app. In a classroom with a teacher. Or one-to-one teacher with a tutor. Con un tutor, with a tutor. Or studying on your own. Es que les gusta estudiar por sí solos. Studying on your own. Okay, so that was the first topic, well, the second topic, and now let's continue with the last,
which is, if you remember, it's about pronouns to avoid repetition. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este? Pronouns to avoid repetition. I'm going to explain it very fast and then we're going to do an exercise. Let me share it. Yeah. If you remember well, si se acuerdan bien, the pronouns to avoid repetition is are just, well, first of all, we should know which are the pronouns. Are you, he, she, it, we, you, they, and the object, me, you, him, her, it, us, them. As an adjective, my, your, his, her, it's, our, their. And as possessive, mine, yours, his, hers, it's, ours, and theirs. All of these are pronouns. And we use this to avoid repetition, para evitar la repetición, okay? For example, here we have this. Gary ate his supper. Acuérdense que supper es cena. Gary ate his supper when Gary got home. Gary enjoyed the supper. Como que repite todo el tiempo. Gary, Gary, Gary. E incluso también supper. Para eso vamos a reemplazarlo pues con esto. Gary ate his supper when he, como es un chico, vamos a utilizar he, got home. Then he enjoyed it. Este it se refiere a, no es la sopa, a la cena. Well, then we have some exercises that we already did, que ya hicimos. Well, let's practice to see if you remember. Vamos a practicarlos a ver si se acuerdan. A ver, voy a escoger a personas. Are you there, Diana Bonilla? Yes, teacher. Okay, so can you read the first sentence? Ash loves to play tennis. She is really good at it. Mm-hmm. Which is the pronoun? ¿Cuál es el pronombre? Which is the pronoun in this sentence, Diana? She. Mm-hmm. Perfect. ¿A quién se refiere she? Ash. Ash. And it? Tennis. Great. Perfect. Thanks a lot, girl. Now, let's see another person. Are you there, Alejandro Fuertes? Yes, teacher. Hey, thank you. Can you read the second sentence, please? Okay, it's Peter went for a walk and he stopped when he arrived at the cafe. Mm-hmm. Now, spot the pronouns. Tell me the pronouns that you can find. Dime los pronombres que encuentras. Tell me the pronouns you can find. Stop it. Mm-mm, that isn't a pronoun. Ah, pronoun. He. Mm-hmm. ¿Y a quién se refiere he? What's referring he? Él. A Peter. Ajá. A Peter, exactly. Thank you, Alejo. Excellent. And finally, this last, la última. Are you there, Gina? Gina Rea, are you there? Nope. Okay. Raúl Benavides, are you there? Me siento como en los memes que están ahí todo el rato preguntando en nothing. Yes, teacher. Ah, you can't speak. Okay, don't worry, girl. Veamos. Wilson, are you there, Wilson? Come on, sí. Just one person. Thank you. Can you read the last sentence? Ah, okay. Marco loves his car. It is awesome and he knows. Mm-hmm. Which are the pronouns in this sentence? ¿Cuáles son los pronombres? Which are the pronouns in this sentence?
Bueno, los compañeros que no pueden utilizar el micrófono les pueden ayudar por el chat, ¿ya? Which are the pronouns in this sentence? His, it, yes. And he. Exactly. ¿A quién se refiere he? ¿Quién era? Raúl. ¿A quién se refiere este he? Who's referring to? A Marco. Ajá, exactly. El it, ¿a quién se refiere it? ¿O a qué? The car. Okay, it's clear. Está claro. So let's do the last exercise. Thank you so much, everybody. And let's do the last exercise, which is gonna be about transforming this. Let me see if I can present. Yes, here it is. Yes. Okay. So what we're gonna do with this exercise, and when I see your email, cuando ya veas su email, you can go to the break. Okay. So let's do it very fast. Diga, hagámoslo rapidito. What you have to do is, with this text, con este texto, we are going to replace this with pronouns, ¿sí? Vamos a evitar la repetición. We're going to avoid the repetition through the use of pronouns with this text. So what you have to do is in Word, you have to write the text, avoiding the repetition and using the pronouns. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que hacer en una hoja de Word, escribir este texto, pero pues reemplazando, puede ser las palabras que están aquí repetidas todo el tiempo, Mooner, Mooner, my family, ya, las que están subrayadas. Y las vamos a reemplazar con los pronombres, que es lo que hemos aprendido, ¿ok? Me pueden enviar a mi correo, que les voy a enviar ahora. Bueno, les voy a mandar el que es así. Gmail. Ok. Entonces, cuando ya me vayan llegando, voy diciendo, ok, see you at 11. Nos vemos a las 11, ok. Entonces, vamos a hacerlo rapidito ese ejercicio y les reviso. Let's do it. If you have any question, I'm here, you tell me. I shouldn't say this, but you are the best course I have this semester, and I would really love to enhance your speaking skill. You are very good with grammar, you are very good with vocabulary, so I think it's time for us to practice a little bit of speaking. So let me just open a small PowerPoint presentation, and you are going to see some pictures. As I told you at the beginning of the class, sometimes when you are going to be part on a sufficiency test or proficiency test, you will have the speaking part and you will have to talk or to describe a small picture. As you know, the speaking part has four parts. ¿Sí? Tenemos cuatro partes en la parte de speaking cuando ustedes van a dar su prueba de suficiencia. ¿Cuál es la primera parte? Aunque ustedes crean que es algo muy sencillo, es algo que generalmente solemos omitir o nos confiamos mucho de esa información y al momento con los nervios suele irse algo mal por ahí. La primera parte va a ser siempre introduce yourself, ¿sí? Es decir, presentarse. Al dedillo deben saber ustedes presentarse. ¿Cómo decir su nombre? ¿Qué edad tienen? ¿Qué estudian? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Eso sería básicamente la información que necesitamos porque tienen un minuto como para presentarse. Teacher. ¿Sí? Jorge, dime. Creo que hay algún que otro compañero que está pidiendo ingresar a la sesión. Ah, sí. Gracias por avisarme. Yes. Thank you. We have four students that are coming to the class. Thank you. Entonces, entre la primera parte que tendríamos es
pues presentarnos, ¿no? Introduce yourself. Eso es algo que generalmente ustedes ya saben, es algo de primer nivel, ¿verdad? Cómo decir su nombre, qué edad tienen, dónde estudian, de dónde son. Y la segunda parte en la que suelen presentar un par de problemitas es la parte en la que ya tienen que describir algo. Cuando nosotros nos ponemos a describir una imagen, en ese momento decimos, chuta, ¿y ahora cómo se decía? ¿Qué palabra ocupo? ¿Cómo decía esto? No recordamos. Y hay una que otra frase que nos van a ayudar a nosotros pues para tener una conversación más fluida. Dentro de una prueba de speaking, ustedes se van a encontrar con que ya van a tener una participación con un compañero. Es decir, van a tener que describir la imagen o conversar sobre la imagen con otra persona. For example, let me show you, you're going to see on the screen. Miren, ustedes pueden ver en la pantalla. Tenemos una imagen, ¿verdad? What are you going to do? Más o menos, ¿qué es lo que se les pide hacer? Pues, observar la imagen por un minuto y describir o responder a una pregunta, hacer una pequeña conversación con su compañero, con el compañero que les toque dar el speaking, pues, ustedes responden sobre la pregunta. For example, in this case, sorry guys. In this case, we have, or what can you see in the picture? Jorge, ¿qué ves? ¿Qué se puede observar a breves rasgos en esta imagen? What can you see in the picture? Some balls of tennis. Mm-hmm. All the things of this picture is about the tennis. Exactly. And a picture of players. Mm-hmm. T-shirt of tennis. A DVD. Yes. Chronometer. Okay, thank you. So we have a lot of things. All of them are related to tennis. So look at this. I'm going to tell you a situation and you and a classmate will have to talk. Más o menos así es como vamos a hacer. Yo ahorita les estoy explicando, ¿sí? La dinámica de cómo haríamos nosotros o cómo harían ustedes, cómo se presentarían a dar una prueba de speaking. Les estoy adelantando ya un poco de la materia de quinto nivel. ¿Por qué? Porque el speaking, créanme que la última vez que revisé o que estuve pues calificando un speaking fue terrible, fue de susto ver la poca habilidad de speaking que tienen los estudiantes. Entonces, for example, in this case, look at this. La situación que les van a dar, generalmente el profesor les explica la situación que está relacionada con la fotografía para que ustedes puedan discutir o conversar. In this case, the situation is the following. A girl is going to live in another city. The people in her tennis club want to give her a goodbye present. Talk together about the different things they could give her and then decide which would be best to take, all right? And you have a few minutes to talk together. Luego tienen un par de minutos para hacer una conversación entre los dos, entre usted y el compañero que se le asigne, sobre esta situación. ¿Qué es lo que dice? Es básicamente que una muchacha, una chica, se va a cambiar de ciudad, ¿sí? Y sus compañeros o sus amigos del club de tenis quieren darle un regalo de despedida. Lo que se les pide es que hablen acerca de los diferentes, miren, aquí tenemos un montón de cosas de tenis, ¿no es cierto?
Jorge nos mencionó, we have tennis balls, we have the racket, we have the t-shirt, maybe the DVD. Sí, tenemos algunos objetos que podríamos comprarle como regalo. Lo que vamos a hacer es conversar con la otra persona y discutir cuál sería el mejor regalo. Ahora, cuando ustedes están preguntando o quieren entablar una conversación con alguien más, es muy importante utilizar frases como la siguiente. I think it's okay if I write it just in the left side. Así no abro más ventanas. Podrían escribir, utilizar frases como what do you think? Of these tennis balls, for example. What do you think of these tennis balls? Do we, should we buy it? ¿Deberíamos comprarlas? Should we? Como una sugerencia, ¿no es cierto? Aquí estamos utilizando una pregunta. Incluso cuando ustedes quieren conversar con alguien más, perdón, o dar inicio a una conversación, pueden utilizar frases para dar su opinión. Recuerden que ya vimos una que otra frase para dar nuestra opinión. Por ejemplo, podrían usar I think y decimos lo que pensamos. I believe, yo creo que sería mejor. Let me see. What do you think about? Ajá. What do you think about? Very good. About. Algo que generalmente nosotros decimos, it's a good idea. Es una buena idea, maybe to buy the t-shirt. Sí. Exacto, ok. Let me see. Very good. Diana Janet nos da otra frase que es muy, muy útil. Como para darnos un poco de tiempo. Si ustedes se ponen nerviosos en plena conversación y como hasta pensar la respuesta que quieren dar, quieren ganar un poco de tiempo, pueden ocupar sonidos o frases que nos dan tiempo. Este tipo de frases serían como let me see. Como que se ponen en una posición de let me see, déjame pensar, déjame ver. What do you prefer? Nos dice Madeline. Very good. Those are very good expressions. Son muy buenas preguntas y formas de expresar su opinión o lo que ustedes piensan. Recuerden que no siempre vamos a estar nosotros de acuerdo con lo que la otra persona piensa. Sí, cuando ustedes están de acuerdo, incluso podrían utilizar I agree with you, Bert. Estoy de acuerdo contigo. O I totally agree. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si por el contrario ustedes quieren como que más bien decirle no? I don't think so. ¿No es cierto? I don't think so. No creo que eso sirva, ¿no es cierto? I don't think so, no me gusta. Si no están de acuerdo, podrían utilizar también I disagree. I disagree with you. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Sí, esta frase, sobre todo si ustedes quieren introducir su forma de pensar o lo que ustedes creen, les va a ser como... Es una buena introducción para que ustedes puedan como que darle la vuelta al asunto, ¿no es cierto? Vamos a suponer que Steven me dice, I think that the DVD is a good gift. Y yo no estoy de acuerdo con que le vaya a gustar el DVD. Puedo decirle, I disagree with you. I think or I believe that a tennis racket would be better, ¿sí? Creo que la raqueta de tenis sería algo mejor. Entonces, aquí tenemos un par de frases que nos pueden servir al momento del speaking. Sí, es muy importante desarrollar este tipo de destrezas que nos permiten comunicarnos fluidamente con los compañeros.
Les voy a presentar otra imagen. Para esta otra imagen, les voy a pedir que, de ser posible, hagan un screenshot o hagan una captura de pantalla. Sí, o una foto en el celular, lo que ustedes quieran. Les voy a compartir otra imagen y les voy a dar la situación. De la misma manera, les voy a asignar un compañero X. Vamos a hacer de forma aleatoria. Y ustedes, en este caso no necesito, como es una práctica, no necesito que sea solo en parejas. Puedo hacerles grupos de tres, ¿sí? Para que haya un poco más de conversación. So, let me see, I'm going to share with you. Les voy a compartir otra imagen. Solo déjenme borrar. Más o menos ya tienen idea, ¿sí? Lo importante es observar la imagen bien y tratar de recordar la mayor cantidad de vocabulario que ustedes recuerden. Un tip adicional que les podría dar es que no necesariamente de lo que ustedes vayan a hablar, es decir, lo que ustedes creen en la vida real, no siempre tiene que plasmarse en su speaking. ¿Sí? Al momento de hablar, el profesor que les evalúa no siempre va a saber si es que lo que ustedes dicen es real. Por ejemplo, digamos que Daniela Dibujes me dice, I love to play tennis. I'm the best tennis player in the world. Soy la mejor jugadora de tenis en el mundo, me dice Daniela. Yo como profesor que estoy evaluando el speaking, no me interesa saber en realidad si Daniela practicó toda su vida tenis, si en verdad es la mejor tenista del mundo, o simplemente nosotros estamos evaluando su manejo del vocabulario, su fluidez, ¿sí? Así que muchas veces uno al momento de dar el speaking se pone tan nervioso que empieza a inventarse cosas. Mientras estén alineadas gramaticalmente y tengan un sentido adecuado, es decir, tengan coherencia, no hay ningún problema, ¿sí? Muchas veces, a veces nos saca incluso de apuros. Ustedes podrían incluso decir, oh, I think that this blue t-shirt is very good. Creo que esta camiseta azul es muy bonita. Si bien es cierto, la imagen está en blanco y negro, ustedes están añadiendo vocabulario, ¿sí? Y eso también ayuda. So, let's see which is going to be the picture you're going to describe. Vamos a ver cuál va a ser la imagen que ustedes van a describir. Let me see a picture that it's clear, very clear, so you can see it and you don't have any problem by identifying the activities. So I think this could be a good option, or no. Let's do this. So let me make it bigger. There you have. Please make a screenshot or take a picture of this image. Vayan tomando una fotito o una captura de pantalla de esta imagen para que puedan conversar con sus compañeros. What is going to be the situation? Let's say that this lady here in the middle of the situation, it's Anita. Let's call her Anita. So Anita wants to study a new course. She has a little free time, so she wants to start with a new course. What do you think it's a good option for Anita to study? In which of these courses should she book a place?
¿Sí? ¿En cuál de estos cursos creen que Anita debería inscribirse? You have different situations, so you're going to talk about that, okay? You will have, you're going to have 8 minutes. Van a tener 8 minutos para discutir, ¿sí? Voy a ir saltando de grupo en grupo para poder escucharles mejor. Y apenas, si alguien tiene problemas igual con su grupo, no participan, no conversan, me avisan, por favor. Les voy a asignar, va a ver cuántos grupos. We're going to have 8 groups. Y vamos a tener 8 grupos. 3 personas en cada grupo. Y como les decía, vamos a tener 10 minutes to discuss. 10 minutos para discutir sobre qué curso debería o en qué curso debería inscribirse Anita. Ok, let's start. Vamos dándole clic a unirse a los grupos para poder ya ingresar a sus grupos de trabajo, chicos. I believe that the best option for Anita is the mechanics course because it is very beneficial in an emergency not to have to wait for help and depend on someone to continue on your way and what to do. And you think? I agree with you, Esther. I think the best option is dance coach because dance is a form of aerobic exercise that has physical, mental, and emotional benefits. I think it's great for her. What do you think, Jimmy? I don't know. I think if Anita likes music, she could sign up the guitar course and learn to play it. Also, I think other option for Anita would sign up in the theater course because I see she has a profile for the actress. Very good. So, Dianita? Yes, teacher. No sé si van a continuar con algo más. Oh, no, that's it. That's it. Okay. Thank you. That's a very good turn of options. Now we have also the mechanic course as an option or the theater course. And the mechanic, it's good. Muy bien, traten de dar las razones. Me decían que es muy beneficioso para no depender de nadie, ¿no es cierto? Siempre es bueno saber cómo cambiar una llanta. So, thank you for your participation. We're going to move to group number one. It's going to help me Alejandro Fuertes, Daniela, y Melanie. Please. We're all ears. Hello, hello. hello, ¿se me escucha? Sí. Yeah, okay. Hello, Daniela, I'm Melanie. Hi, Alejo. Hi, Alejo, how are you? I'm fine, and you? Very well, thank you. Fine, thank you. Okay, remember Anita? Yes, she was our classmate at the school. Yes, I remember her. Okay, because Anita, I think she's going to take the mechanic course because she told me he has some knowledge of vehicles and her dad is a mechanic. And I also remember that she is very intelligent and had good grades in school. Seriously?
How strange. She told me that she would go to a music course because at the school she knew how to play the guitar. So she also told me that she liked cooking. I think she go climbing because she was very good at it and has a very good physical. And Anita is so amazing climbing. Okay, so here we have some suggestions. You were guessing what Anita was going to follow. Some of you said mechanics. We have also the sports, the climbing. Sorry, guys. Just let me, give me 1 minute. Sorry for that, but I think we're back. Okay. All the dogs in my neighbor are getting crazy and they are starting to bark like there was nothing else to do. I like the thing that you made at the beginning. Me gustó mucho el inicio porque ustedes estuvieron diciendo, ¿te acuerdas de Anita? Ah, sí, sí, estudiaba conmigo en la escuela, ¿no es cierto? That's a good way to start also. Let's move to group number 5. Please, Andres Guerra, Cynthia Hidalgo, and Wilson, can you explain us what would be the best course for Anita? Hi, teacher. Okay. Anita is thinking about which club to join. I think that Anita should join the mechanics club since they have always caught her attention. Besides that, all her friends will be inside club. So it will be much more fun for her. But what do you think, guys? I don't think it will be good because it could be dangerous for her. I think the cooking course is a lot of fun because you can learn to prepare many dishes. Okay. Hi friends, I think the best option is to climb because it's a very good sport for the body and mind. Climb the new space is very interesting and fun with friends. The landscapes in the climbing are beautiful and it may be a better option for Anita. I think climbing is the best for your free time. Very good. Thank you, guys. So we have different options. You were given your opinions in this case. Thank you. Let's move to Gina's group, group number 6. Gina, Giancarlos, and Raúl. Teacher, can you hear me? Yes. Okay. Muchachos. Sí. Yes. Yeah, okay. Hi, everyone. My friend Anita wants to study a new course. Does anyone have any recommendations? Hi, let me see. I think I should choose to practice dance. I like it because she doesn't. Dancing frees you from problems and helps you stay fit and healthy. I really, really recommend it. I don't agree with you. I think dancing is boring. I will recommend the mechanics course. It is more interesting and practical. Oh, what do you think, Giancarlos? What is your recommendation? Giancarlos.
Oh, I don't know. I'm not sure that Anita likes to dance. But I believe that she would really like a cooking course. Or she can enter a music course. Creo que es todo. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, guys. Thank you. So here we have some recommendations. I love that you start. What is your recommendation? ¿Cuál es tu recomendación? Recuerden que al momento en que ustedes tengan ya que describir o responder sobre cierta situación, al momento que ustedes estén dando su speaking, ¿sí? No es que les va a decir nadie empieza tú, ¿sí? Ahí se empieza a ver quién toma la iniciativa. Entonces, el que primero empiece a hablar tiene que tratar de ir dándole fluidez, ¿no es cierto? What is your recommendation? That was a good way to involve to the other participant into the conversation. Let's continue with group number 7, Darling, Maffer, and Maria. Are you going to explain us the course? Darling, Maffer, and Maria. Ready, ladies? Yes, teacher. Okay. Okay. Hi, girls. I was just talking to Anita about the courses she wants to enter. What do you think about the courses Anita has to choose from? I think all the courses are interesting, but I believe Anita should sing up photography because she will learn to take photos professionally. I disagree with you, Maria. I think that the course Anita should take is dance, because it's a very interesting activity and she can have fun. I know that she likes to dance. I agree with you, darling, but I think that if we talk about fun, climbing would be a good option. Even this would be good for her health. Well, it's a difficult decision to make, and I hope Anita decides the song. You're right. Very good, ladies. Very good. So, talk about the different options. You gave your favorite suggestion or your advice. And finally, you close with, I think she should, or I hope she decides soon. ¿No es cierto? Esperamos que ella se decida pronto. Muy bien. And we're going to hear the last group, the group of Jennifer, Santiago, and Steven. Are you there? Classmates, teammates, are you there? Yes, no? Yes. Hi. Hello, Jennifer, Santiago. 2 days ago, my friend Anita asked me for which course can she choose for follow. I think that the best course that she can follow is the music course, because in the past when she studied the high school, she was a good guitarist. Okay, it's a good idea, but I think the group of mechanic is the better, but our girls don't like this much. Do you think Anita likes this group? I don't agree. I think the best option is the drama club, because it's the, you can meet the people. Yes, I agree with you, Jennifer, because this course
can be improved her expression skills and can speak with other people who feel nervous. That's all. And a good option will also be the climbing group, but because it's very exciting. This can be dangerous? Maybe, but because ¿Qué te olvidas, Santi? Todas las protecciones, o sea, que va a estar con todas las protecciones. But but she will be with all the protections, or she will be fully protected, podría ser. Va a estar completamente protegida, ¿no es cierto? Eso es. Be an option. I don't know. I don't think it's afraid of hate. Maybe she's afraid of heights. Tal vez está, tiene miedo a las alturas, ¿no es cierto? No sabemos. Mm-hmm. Very good. Okay. What I believe happened? That's all. What happened? Steven, are you improvising? Improvisando. I adapted of the situation. Okay, you adapted. Very good. So here we have like the next part you're going to have in a speaking test. It's going to be describe the picture. Y les van a presentar algunas imágenes y ustedes van a tener que describir también como una parte del speaking. Miren la imagen. Y lo primero que vayan observando y en cuanto a vocabulario recordando es lo que van a utilizar para describir, ¿sí? Válganse mucho de vocabulario como colores, ropa, el clima, ¿sí? Que son vocabularios muy, muy, muy básicos que les sirven a ustedes como para dar pie ya al inicio de algunas oraciones. In this case, for example, you could imagine that it's a family going to a picnic. And you start explaining, okay? Si ustedes ya no saben qué decir, traten de ser un poquito como que más detallosos y digamos que en esta imagen ustedes quieren describir algo, pueden utilizar, por ejemplo, incluso you can guess or you can try saying, I think they are eating fruits. The fruits are very tasty. They are delicious. I also can see some... Let's say they are eating some sandwiches, etcétera, etcétera. Vayan como que tratando de encontrar todos los elementos posibles para que puedan ustedes describir las imágenes. Y ya es mucha suerte el tipo de imagen que les toque. Miren, les puede tocar imágenes más o menos como de uniformes también. Hablar de ropa. Si les toca hablar de ropa o es lo más relevante en la foto, traten de describir colores, formas, el tipo de prendas que están llevando. Y si ya aún así ustedes ya no saben qué más decir o qué más añadir a la foto, traten de... Hair color. Ajá. Traten de hablar de algo, de un plano personal. Por ejemplo, a mí no me gusta esa ropa que están utilizando. O, what else could you say? I won't wear those shoes, ¿no es cierto? Yo no me pondría esos zapatos. Ese tipo de vocabulario va a ser el principal para hablar de, miren, en este caso de moda. So, it's a good exercise also at home if you take any picture of if you are watching maybe your social networks and you see a picture, try to describe it with the most elements you have. Si traten, si están en su tiempo libre ahí bajando, pasando el Facebook y ven una imagen, traten de ir pensando en la mente cómo describirían esa imagen. Es un buen ejercicio para que ustedes puedan ir como que soltando un poquito los nervios. Okay, so here we have some other examples.
And that would be a little bit of the speaking practice. Now, you're going to make a very short exercise, reading exercise. Let me share you the... Here we have the second part would be of the classwork. In this time, we're going to complete a reading worksheet, interactive worksheet. So what are you going to do? Ya hemos hecho más o menos así como hicieron el deber. Les voy a enviar el link. Ustedes van a ver en su pantalla básicamente esta hoja interactiva. Y van a ir completando. So here we have, I hope everybody can see. Here you have houses around the world. Ahí tenemos las casas alrededor del mundo. Les envío en este momento el link al chat. En el chat de Zoom tienen ustedes ya el link, pueden abrirlo. No se olviden que tienen que enviar las respuestas al mail que les estoy escribiendo, también compartiendo en el chat de Zoom. Gmail.com, that's it. Okay, so what are we going to do? We're going to read. We have a small reading about the different houses around the world. And according to this reading, you're going to help me completing these 12 questions. Where is Ella from? Where is Ella's house? In the summer, house, is her summer house made of bricks? Sí, está hecha su casa de verano de pallets, me parece que es bricks. Let me see. ¿Cómo saben de dónde son? Miren, en cada una de las pequeñas lecturas que tenemos, está no solo la foto de la casa que están describiendo, sino también por ahí una banderita que ya nos da a conocer el lugar, ¿no es cierto? We have a small flag that can help us. So, you will have to answer or complete these 12 sentences, these 12 questions. Bricks, ha sido de ladrillo, sorry. Then what are you going to do? Remember that in unit 8, we were talking about cultures. Sí, en la unidad número 7, nosotros, no 8, hablamos un poco de las culturas. Parte de las culturas decíamos que también tiene que ver la arquitectura y en este caso el tipo de casas. So here you're going to find new or different vocabulary. In this case, you are going to match. Okay, here you have look, read, and match. There's an extra word. Hay una palabra que les va a quedar por ahí suelta. Y vamos a ir uniendo las palabras con la imagen. For example, forest, ¿con qué iría? ¿Sí? Ladder, ¿con qué iría? Ahí ahorita les estoy haciendo solo así al azar, ¿sí? Van a ir uniendo. This is how we're going to complete this part. Así completaríamos nosotros esta parte. Then you have, let me move, complete with one word from the previous activity. Es decir, con estas mismas palabras que tenemos aquí, forest, ladder, wild animals, etc., vamos a completar las oraciones que tenemos abajo. Tenemos 5 oraciones. A big wood is called a... Ustedes completarían esto. Giraffes, elephants, and tigers are... Vamos completando. Con una sola palabra, ¿no? Y lo último que tenemos aquí es una pregunta. Ustedes van a responder, where do you go on holiday? And what do you do? ¿A dónde se van de vacaciones y qué es lo que hacen? Once you complete with your answers,
You know, you have to click in the word terminado. Tienen que darle clic a terminado. Y también a enviar mis respuestas a mi profesor. Y ustedes ya saben cuál es el proceso. Poner su nombre. El curso, recuerden que es el 94D. Y la asignatura inglés. Y el mail que les envié al chat de Zoom. If you have any question, you know, I'm always ready to answer. Siempre estoy a las órdenes para ayudarles o responder cualquier pregunta que tengan. En este momento les voy a crear la actividad en el portafolio estudiantil para que una vez que ustedes terminen, ustedes ya saben cuál es el proceso. Toman una foto y suben como evidencia del trabajo realizado. Okay, guys. So, good luck with this classwork. Muchísima suerte con este classwork. I know you're going to do it great.